Muy buenos días. Tan, tan. Ah, muy buenas tardes. Se le cayó un sticker a mi casco. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito. Tan, tan, tan. El círculo de lectura. Grita la gente. ¿Cómo están, amigos, amigas? Y todos ustedes, los que están en medio. Les quiero dar las gracias a ustedes por venir una vez más a este ejercicio de resistencia cultural. Y fíjense que según yo preparé mi intro, porque güey, la neta, hoy que me desperté estoy bien contento, porque ya somos 800 pelados y peladas suscritos a este ejercicio de resistencia cultural, el cual básicamente lo único que promueve y busca es conservar y mantener viva toda esta información que hay en estos bellos espacios conocidos como libros, sin dejarlos perder. Y claro, de repente y de vez en cuando doy mi opinión, que puede llegar a ser muy polémica, pero no tener una opinión en este mundo, ay, pues sería ser como todos, y definitivamente perra básica no soy. Así que, ¡pam! ¿Cómo están, amigos? Estábamos leyendo El Amadís de Gaula, y de veras les quiero dar las gracias a todos ustedes por esos 800 suscriptores, y voy por los comentarios, güey. Neta, no hay nada más bonito que sí. De repente me despierto y hay una mentada de madre o algún comentario de alguien que algo... Ándale, trudiladra, güey, por favor. Que alguien de algo que no le latió, ¿no? Es válido, se discute, se opina, y creo que con varios he podido llegar como a puntos intermedios de decir, güey, pues no es ni tu opinión ni la mía, ¿no? O sea, es simplemente... esto, el debate, lo que tenemos que proponer. Pero por otro lado, también está muy padre despertarme y ser lo primero que hago en la mañana y ver sus comentarios, comunicando o participando las partes positivas o bonitas de este tipo de cosas, güey. La neta, muchísimas gracias. Desde que son causantes de mi primera risa de la mañana hasta que me voy a la escuela súper contento, güey, ¿no? Entonces, la verdad, muchísimas gracias por hacer esto. Y bueno, ahora sí, sin más por el momento. Y preámbulos estúpidos que no te importan. Acuérdese siempre que desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Capítulo 12. De cómo Galaor se combatió con el gran gigante, señor de la peña de Galtares. Él lo venció, él le mató. Gigante, como podrá observarse. Gigante no indica aquí lo mismo que en los cuentos infantiles, sino a un hombre de tamaño considerable, pero dentro todavía de los límites humanos. Y voy a aclarar otra de una vez, que dice tiracol, tira de cuero u otra materia para llevar colgada del cuello la espada. Ahora sí, al gigante fueron las nuevas, y no tardó mucho que luego salió aún en un caballo, y él parecía sobre él tan gran cosa que no hay hombre en el mundo que mirarlos hace. Y traía unas fojas de fierro tan grandes que desde la garganta hasta la silla le cubrían. E un yelmo grande, además muy claro. E una gran masa de fierro, muy pesada, con que fería. Mucho fueron espantados los escuderos y las doncellas de lo ver. E Galaor no era tan esforzado, que entonces gran miedo no viese. Mas cuanto más a él se acercaba, más le perdía. El Jayán le dijo, cativo caballero, ¿cómo osas atender tu muerte? Que no te verá más el que acá te envió. E guarda y verás cómo se ferirá masa. Galaor fue sañudo y dijo, diablo, tú serás vencido y muerto con lo que yo traigo en mi ayuda, que es Dios y la razón. El Jayán movió contra él, que no parecía sino una torre. Galaor fue a él con su lanza baja al más correr de su caballo, y encontrólo en los pechos de tal fuerza que la una estribera le hizo perder la lanza, quebró. El Jayán alzó la masa por lo herir en la cabeza. El Galaor pasó tan aína que no lo alcanzó sino en el brocal del escudo, y quebrando los brazales y el tiracol, que lo hizo caer en tierra. Y a pocas, Galaor hubiera caído tras él, y el golpe fue tan fuerte dado que el brazo no pudo la masa sostener, y dio en la cabeza de su mismo caballo. Así que lo derribó muerto, y él quedó debajo, y queriéndose levantar. Habiendo salido del gran afán, llegó Galaor, y diole de los pechos del caballo, y pasóse sobre él bien dos veces antes de que se levantase. Y a la hora, tropezó el caballo de Galaor en el del gigante, y fue a caer de la otra parte. Galaor salió de luego, que se venía aventura de muerte. Le puso mano en la espada de Urganda que le diera, y díjole ir al, y dejóse ir al Jayán, que la masa tomaba del suelo. Y diole con la espada en el palo de la
cortóle todo, que no quedó sin un pedazo que le quedó en la mano. Y con aquel lo firió el Jayán de tal golpe por encima del yelmo, que una mano le hizo poner en tierra, que la más era fuerte y pesada. Y él, que fería de gran fuerza, y el yelmo se le torció en la cabeza. Mas él, como muy ligero y vivo de corazón fuese, levantóse luego, tomó al Jayán, el cual quiso ferir otra vez, pero Galaor, que mañoso y ligero andaba, guardóse del golpe, y dióle en el brazo con la espada tal ferida, que se lo cortó cabe el hombro, y descendiendo la espada a la pierna, le cortó cerca de la mitad. El Jayán dio una gran voz, y dijo: ¡Ay, cativo! Escarnido soy por un hombre solo. Y quiso abrazar a Galaor con gran saña, mas no pudo ir adelante, por la gran ferida de la pierna. Y sentóse en el suelo. Galaor tomó a lo ferir. Y tomó al gigante, tendió la mano por lo trabar, y dio un golpe que los dedos le echó en tierra con la mitad de la mano. Y el Jayán, que por lo trabar se había tenido mucho, cayó. Y Galaor fue sobre él, y matólo con su espada, y cortóle la cabeza. Entonces vinieron a él los escuderos y las doncellas. Y Galaor les mandó a los escuderos que llevasen a la cabeza del su señor. Ellos fueron alegres y dijeron: Por Dios, señor, él fizo en vos buena crianza, que vos ganasteis el precio y él la venganza y el provecho. Galaor cabalgó en un caballo de los esculeros, y vio salir del castillo 10 caballeros en una cadena metidos, que le dijeron: Venid a tomar el castillo, que vos matasteis al Jayán, en os los suyos que le guardaban. Galaor dijo a las doncellas: Señoras, quedemos aquí esta noche. Ellas dijeron que les placían. Entonces fizo quitar la cadena a los caballeros, y acogiéronse todos al castillo, donde había hermosas casas, y una de ellas se desarmó. Y diéronle de comer, y a sus doncellas con él. Así anduvieron hasta que llegaron a 2 carreras. El Galaor, que iba adelante, se fue por la una, pensando que la doncella fuera tras él. Mas ella tomó la otra. Y esto era la entrada de la floresta llamada Brananda, que parte el condado de Clara y de Gresca. Y no tardó mucho que Galaor oyó unas voces diciendo: ¡Ay, buen caballero! ¡Valedme! Él tornó el rostro y dijo: ¿Quién da aquellas voces? El escudero dijo: Entiendo que la doncella que se nos apartó. Como dijo Galaor: ¿Partióse de nos? Sí, señor, dijo él. Por aquel otro camino va. Por Dios, malaguarde. Enlazando el yelmo y tomando el escudo y la lanza, fue cuando puso en donde las voces oía, y vio un enano feo encima de un caballo. Enano. Este enano juega un papel que nos recuerda al perverso hombrecillo del Tristán. La intervención de estos seres es frecuente en los libros de caballería. E 5 peones armados con el de las capellinas e hachas, y estaba firiendo con un palo que en la mano tenía la doncella. Galaor llegó a él y le dijo: Ve, cosa mala, e fea, Dios te dé mala ventura. E tornó la lanza a la mano siniestra, e fue a él tomándole el palo. Diole con tal herida que cayó en tierra todo atondido. Los peones fueron a él firiéndolo por todas partes. Él dio a uno tal golpe del palo en el rostro, que le batió en tierra, y firió a otro con la lanza en los pechos, que le tenía metida la hacha en el escudo, y no la podía sacar, que lo que pasó de la otra parte, y cayó. Y quedó en él la lanza, y sacó la hacha del escudo, y fue para los otros, mas no lo osaron atender. Y fueron por unas matas tan espesas, que no pudo ir tras ellos. Y cuando volvió, vio como el enano cabalgara, y dijo: Caballero, en mal punto me feriste, se mataste a mis hombres. Y dio el azote al rocín, y fuese cuanto pudo por una carrera. Galaor sacó la lanza del villano, y vio que estaba sana, de que le plugó. Y dio las armas al escudero y dijo: Doncella, id vos adelante, y guardad vos sé mejor. Y así tornaron al camino, donde a poco rato llegaron a un río que había de nombre Bran, y no se podía pasar sin barca. La doncella, que iba adelante, falló el barco y pasó de la otra parte. En tanto que Galaor atendió el barco, llegó el enano que le firiera. Que él firiera, y venía diciendo: A la fe, don traidor, muerto sois, y dejaréis la doncella que me tomasteis. Galaor vio que con él venían 3 caballeros bien armados y en buenos caballos. ¿Cómo? Dijo el uno de ellos. Todos 3 iremos a uno solo. Yo no quiero ayuda ninguna. Y dejóse ir a él lo más recio que pudo. Y Galaor, que ya sus armas tomara, fue contra él
Efiriéronse de las lanzas y el caballero del enano le falsó todas sus armas, mas no fue la ferida grande. E Galaor lo firió tan bravamente que lo lanzó de la silla, de que los dos otros fueron maravillados, y dejáronse a él correr en entrambos de consumo. Y él a ellos, y el uno erró su golpe y el otro fiso en el escudo su lanza en piezas. E Galaor lo firió tan duramente que el yelmo le derribó de la cabeza, y perdió las estriberas, y estuvo cerca de caer. Mas el otro tornó, e hirió a Galaor con la lanza en los pechos, y quebró la lanza, y aunque Galaor sintió el golpe mucho, no le falsó el arnés. Entonces metieron todos la mano en las espadas, y comenzaron su batalla. Y el enano decía grandes voces: ¡Matadle! ¡Matadle el caballo, y no fuirá! E Galaor quiso ferir al que derribara el yelmo, y el otro alzó su escudo y entró por el brocal bien un palmo, y alcanzó con la punta en la cabeza al caballero, y firióle hasta las quijadas. Así que cayó muerto. Cuando el otro caballero vio este golpe, fuyó en Galaor en pos de él, y firióle con su espada por cima del yelmo, y no la alcanzó bien, y descendió el golpe el arzón de saga, y llevóle a un pedazo en muchas mallas del arnés. Mas el caballero firió recio al caballo de las espuelas, y echó el escudo del cuello por seguir más a Ina. Cuando Galaor así lo vio ir, dejólo, y quiso mandar colgar al enano por la pierna, mas viólo ir fuyendo en su caballo cuanto más pudo, y tornóse al caballero con quien antes justara, que iba ya acordando, y díjole: Caballero, de vos me pesa más que de los otros, porque a guisa de un buen caballero vos quisisteis combatir. No sé por qué me acometisteis, que no vos lo merecí. Verdad es, dijo el caballero, mas aquel enano traidor nos dijo que le firiedes, y le matares a sus hombres, y le tomarades a la fuerza una doncella que se quería con él ir. Galaor le mostró a la doncella que lo atendía de la otra parte del río, y dijo: Vedes a la doncella, y si yo la forzara no me atendiera, mas veniendo en mi compañía erróse de mí en esta floresta. Y él la tomó en la feria con un palo muy mal. ¡Ay, traidor!, dijo el caballero, en mal punto me hizo venir acá. Si lo hallo. Galaor le hizo dar el caballo, y díjole que atormentase al enano, que era un traidor. Entonces pasó con el barco de la otra parte, y entró en el camino en el guía de la doncella. Y cuando fue entre nona y vísperas, mostróle a la doncella un castillo muy hermoso, encima de un valle, y díjole: Ahí iremos a albergar. Y anduvieron tanto que hasta él llegaron, y fueron muy bien recibidos como en casa de su madre de la doncella que era. Y díjole: Señora, honrada a este caballero como el mejor que era. Que nunca escudo echó al cuello. Ella dijo: Aquí le haremos todo servicio al placer. La doncella le dijo: Bien, caballero, para que yo pueda cumplir con lo que os he prometido, habéisme de guardar aquí, y luego volveré con recaudo o con noticias. Mucho os ruego, dijo él, que no me detengáis, que se me haría mucha pena. Ella se fue, y no tardó mucho que no volviese, y díjole: Ahora cabalgad y vayamos, en el nombre de Dios, dijo él. Entonces tomó sus armas, y cabalgando en su caballo se fue con ella. Anduvieron siempre por una floresta, y a la salida de ella les anocheció. La doncella, dejando el camino que llevaban, tomó por otra parte, y pasada una pieza de la noche, llegaron a una fermosa villa. ¡Qué grandares había nombre! Ah, es que llegaron a una parte del alcázar, dijo la doncella. Ahora descendamos y venid en pos de mí, que en aquel alcázar vos diré lo que tengo prometido. Pues, llevaré mis armas, dijo él. Sí, dijo ella, que no sabe hombre lo que puede venir puede, lo que a venir puede. Ella se fue delante, y Galaor en pos de ella hasta que llegaron a una pared. Y dijo la doncella: Subid por aquí y entrad, ende, que yo iré por otra parte y acudiré a vos. Él subió Suso a gran afán y tomó el escudo, el yelmo, y bajóse a Yuso. Y la doncella se fue. Galaor entró por una huerta y llegó a un postigo pequeño que en el muro del alcázar estaba. Y estuvo ahí un poco hasta que lo vio abrir, y vio a la doncella, y con otra ella, y dijo a Galaor: Señor caballero, antes que entréis, conviene que me digáis cuyo hijo sois. Dejad vos de eso, dijo él, que yo tengo tal padre y madre, que hasta que más valga, no os hará decir que su hijo soy. Todavía, dijo ella, conviene que me lo digáis, pero no será de vuestro daño. Sabed que soy fijo del rey Perión, y de la reina Elisena.
y aún no ha 7 días que os no supiera decir. Entrad, dijo ella. Entrando, hicieronle desarmar, y cubriéronle un manto y saliéronse de ahí. Él aún iba detrás de la otra delante y en el medio, y entraron en un gran palacio, y muy hermoso, donde yacían muchas dueñas y doncellas en sus camas. Y si alguna preguntaba quién iba ahí, respondían ambas doncellas. Así, pasaron fasto una cámara que con el palacio se contenía. Y entrando dentro, vio Galaor estar en una cámara de muy ricos paños, una hermosa doncella que sus cabellos hermosos peinaba. Y como vio a Galaor, puso en su cabeza una hermosa guirnalda y fue contra él diciendo: Amigo, vos seáis bienvenido como el mejor caballero que yo sé. Señora, dijo él, y vos muy bien hallada como la más hermosa doncella que yo nunca vi. Y la doncella que lo aquí guió dijo: Señor, veis aquí mi señora, y ahora soy quita de la promesa. Sabed que a nombre Aldeva es fija del rey Ser Elois, y a él la ha criado aquí la mujer del duque de Bristoya, que es hermana de su madre. No manchen, me dio frío. Pues venida la hora en que se le convino salir de ahí, tomó consigo las doncellas y tornóse donde las armas dejara. He armado. Se salió a la huerta. E falló ahí al enano que ya oísteis. E díjole: Caballero, en mal punto a que entrastes que yo os haré morir. E a la alevosa que aquí os traigo. Entonces dio voces: Salid, caballeros, salid, que un hombre sale de la cámara del duque. Galaor subió en la pared y acogióse de su caballo, mas no tardó mucho que el enano con gente salió por una puerta que abrieron. E Galaor, que entre todos les vio, les dijo entre sí: ¡Ay, cativo! Muerto soy si no me vengo de este traidor de enano. E dejóse ir por él a dejóse a Eril por lo tomar. Mas el enano se puso detrás de todos en su rocín. E Galaor, con la gran rabia que llevaba, metióse por entre todos y ellos lo comenzaron a ferir por todas partes. Cuando él vio que no podía pasar, friólos tan cruelmente que mató 2 de ellos, en que quebró la lanza. De sí metió mano en la espada y dábales mortales golpes, de manera que algunos fueron muertos y otros feridos. Mas ante que de la gran priesa fuese salido, le mataron al caballo. Él se levantó en gran afán, que le hirieran por todas partes, pero desde que fue en pie, escarmentólos de manera que ninguno era osado de llegar a él. Cuando el enano lo vio ser en pie, cuidólo ferir en los pechos del caballo, y fue a él lo más recio que pudo. El Galaor se tiró un poco afuera, tendió la mano y tomóle por el freno, y dióle tal herida de la manzana de la espalda en los pechos, que lo derribó en tierra. De la caída fue así aturdido, que la sangre le salió por las orejas y por las narices. El Galaor saltó en el caballo, y al cabalgar perdió la rienda, y salióse en el caballo con él, de una priesa, y como era grande corredor, antes que le cobrase, se alongó una buena pieza. Y como la rienda sobó, quisose tornar a los ferir, mas vio la finiestra una torre de su amiga, que con el manto le hacía señas que se fuese. Él se partió dende, porque la gente había ya mucha sobrevenido. Y anduvo hasta entrar en una floresta. Entonces dio el escudo y yelmo a su escudero. Algunos de los hombres decían que sería bueno seguirle. Otros, que nada aprovecharía, pues era la floresta, pero todos estaban espantados de ver cómo tan bravamente se había combatido. El enano, que maltrecho estaba, dijo: Llevadme al duque, y yo le diré quién debe de tomar la venganza. Ellos lo tomaron en brazos y lo subieron donde el duque era, y contóle cómo fallara la doncella en la floresta, y por qué la quería traer consigo, había dado grandes voces, y que acudiera en su ayuda un caballero. Él había muerto sus hombres, y a él ferido con el palo, y que él después lo siguiera con los 3 caballeros por le tomar la doncella, y cómo los desbaratara y venciera. Finalmente, le contó cómo la doncella le trajera ahí. Él lo había metido en su cámara. El duque dijo si conociera a la doncella. Él dijo que sí. Entonces las mandó ahí venir a todas las que estaban en el castillo. Y como el enano entre ellas la vio, dijo: Esta es por quien vuestro palacio es deshonrado. Ay, traidor, dijo la doncella, mas tú me ferías mal y me mandabas ferir a tus hombres. Y aquel buen caballero me defendió, que no sé si es este o si no. El duque fue muy sañudo y dijo: Doncella, yo faré que me digas la verdad.
y mandóle poner en prisión. Pero por tormentos ni males que la hicieron, nunca nada descubrió. Y ahí la dejó estar, con grande angustia de Aldeva, que la mucho amaba, y no sabía con quién lo hiciese saber a Galaor, su amigo. El autor deja aquí contar de esto, y torna a hablar de Amadís. El lo de este Galaor dirá en su lugar. Ok. Como que esas anotaciones de lo que decide hacer el autor me confunden, ¿sabes cómo? Me sacan de contexto de repente, güey. Así como cuando el pinche Barbitas deja de leer y empieza a dar su opinión y rompe como que el trip del libro, güey. Haz de cuenta que este baboso hace lo mismo conmigo. Para que vean que a todos nos pasa. ¡Pah! Capítulo 13. De cómo Amadís se partió de Urganda, la desconocida, y llegó a una fortaleza y de lo que en ella vio. Le avino, perdón. Partido Amadís de Urganda, la desconocida, con mucho placer de su ánimo en haber sabido que aquel que hiciera caballero era su hermano, y porque creía ser sedo donde su señora era, que aunque la no viese, le sería gran consuelo ver el lugar donde estaba. Anduvo tanto contra aquella parte por una floresta sin que poblado fallase, que en ella la anocheció, y en cabo de una pieza vio lejos un fuego que sobre los árboles parecía, y fue contra allá, pensando fallar aposentamiento. Entonces, desviándose del camino, anduvo hasta que llegó a una hermosa fortaleza, que en una torre de ella parecían por las finestras aquellas lumbres que de candelas eran, y oyó voces de hombres y mujeres como que cantaban y hacían alegrías, y llamó a la puerta, mas no le oyeron, y en de a poco los de la torre miraron por entre las almenas y viéronle que llamaba, y díjole un caballero, ¿quién sois? ¿Qué tal hora llamáis? Él le dijo, señor, soy un caballero extraño. Así parece, dijo el del muro, que sois extraño, que dejáis de andar en día y andáis de noche. Mas creo que lo hacéis por no haber razón de os compatir, que a esta hora fallaréis sino los diablos. Amadís le dijo, si en vos algún bien hubiese, algunas veces veríades andar de noche, a los que menos facer no pueden. Ahora os id, dijo el caballero, que no entraréis acá. Si me ayude Dios, dijo Amadís, yo cuido que no querría deshombre que algo valiese en vuestra compañía, pero querría, antes que me vaya, saber cómo habéis de nombre. Yo te lo diré, dijo él, con tal que cuando me fallares te combatas conmigo. Amadís, que sañudo estaba, otorgógelo. El caballero dijo, sabed que yo he de nombre Dardán, que no puede saber esta noche tan mala que no sea muy peor el día que conmigo encontrares. Pues yo quiero, dijo Amadís, salir luego de esta promesa, y alumbrémonos con estas candelas a que nos combatamos. Perdón, ¿cómo? Dijo Dardán. Pero yo iré a la batalla de tal como vos habría de tomar armas más de noche. Mal haya quien en espuelas calzase ni arnés vistiese por ganar honra de ella. Entonces se partió del muro y Amadís fue su camino. Partió Amadís con gran saña de aquel muy soberbio caballero Dardán. Fuese por la floresta buscando algún mato aparejado donde albergar pudiese. Y así yendo, oyó antes sí hablar, y yendo presto, agigando más su caballo, aguijando, hincando el aguijón, es decir, la espuela. O sea, hace cuando le pegan al caballo para que corra. Halló dos doncelas en sus palafrenes, en un escudero con ellas. Él se llegó a ellas y saludóles cortésmente, y ellas le preguntaron de dónde venía a tal hora armado. Él les contó cuanto aconteciera desde que fuera noche. ¿Sabéis vos? Dijeron ellas. ¿Cómo ha nombre ese caballero? Sí sé, dijo él, que él me lo dijo. Dijo que había de nombre Dardán. Verdad es, dijeron ellas, que la nombre Dardán el soberbio, y este es el más soberbioso caballero que hay en esta tierra. Yo lo creo bien, dijo Amadís. Y las doncellas le dijeron, señor caballero, nos tenemos aquí cerca nuestro aposamiento. Quedad con nos. Amadís se los otorgó, e yendo de consumo hallaron dos tendejones, tiendas pequeñas o cobertizos. Hallaron dos tendejones armados, donde las doncellas de aposentar se habían, y ahí descendieron, y desarmándose Amadís, mucho fueron las doncellas alegres de su hermosura, y cenaron con mucho placer, e hicieron para él un tendejón donde durmiese. Y en tanto preguntaron las doncellas dónde iba. Contra casa del rey Lisuarte, dijo él. Henos allá iremos, dijeron ella, por ver cómo acaecerá a una dueña que era una de las buenas de su manera de esta tierra,
Emás hidalgajo, hijadalgo, en cuanto el mundo tiene metido en prueba de una batalla. He a aparecer en estos 10 días con quien faga su batalla por ella ante el rey Lisuarte. Mas non sabemos qué le acacerá. Que este contra quién se ha de defender. Que es ahora el mejor caballero que hay en la Gran Bretaña. ¿Quién es ese? Dijo Amadís. Que tanto aprecian de armas donde tantos buenos hay. El mismo del que ahora os partisteis, dijeron ellos. Dardán el soberbio. ¿Por qué razón? Dijo él. ¿Ha de ser esta batalla? Decídmelo, así Dios os vala. Señor, dijeron ellas, este caballero ama a una dueña de esta casa que fue hija de un caballero que fue casado con esta otra dueña. El amada, dijo a su amigo Dardán, que jamás le haría el amor si no la llevase a casa del rey Lisuarte, y dijese que el haber de su madrastra debía ser suyo. Y que sobre esta razón se combatiese con quien dijese lo contrario. E hízolo él así como lo mandó su amiga. Y la otra dueña no fuera también razonada como le fuera menester. Y dijo que daría probado ante el rey por sí, y estoy fijo por el gran derecho que tiene, cuidando hallar quien más lo mantuviese por ella. Mas Dardán es tan buen caballero de armas, que a tuerto que a derecho todos dudan su batalla. Amadís fue muy alegre con estas nuevas, porque el caballero fuera contra el soberbio, y que podría vengar su saña teniendo derecho, y porque la batalla sería delante de su señora Oriana, y comenzó a pasar en ello, a pensar en ello muy firmemente. Las doncellas pararon mientes en su cuidado. Y una de ellas dijo: Señor caballero, ruegoos yo mucho por cortesía que nos digáis la razón de vuestro pensamiento, si buenamente decir se puede. Amigas, dijo él, si vos me prometéis, como leales doncellas, de me tener poridad de a ninguno lo decir. Yo os lo diré de grado. Ellas se lo otorgaron. Y él dijo: Yo me pensaba combatir por aquella dueña que me dijisteis, y así lo haré. Mas no quiero que ninguno lo sepa. Las doncellas se lo tuvieron en mucho, pues que en tanto se lo habían logado en armas, se dijeron: Señor, vuestro pensamiento es bueno y de gran esfuerzo. Dios mande que venga bien. Que fuéronse a dormir a sus tejendejones, y a la mañana cabalgaron y entraron en su camino. Y las doncellas le rogaron que, pues en un viaje llevaban, y en aquella floresta andaban algunos hombres de mala suerte, que no se partiese de su compañía. Él se los otorgó. Aquella noche holgaron al alba del día de las doncellas. En aquella noche holgaron, y al alba del día las doncellas se levantaron y dijeron a Amadís cómo se iban a la villa, y que le enviarían decir lo que hacían con el caballero. Como vos quiero ir, dijo él, por estar más llegado, y cuando Dardán al campo saliere, venga a la una me lo decir. Y luego se armó, y se fueron todos de consumo. Y siguiendo cerca de la villa, quedó Amadís al cabo de la floresta. Y las doncellas se fueron. Él descabalgó de su caballo, y tiró el yelmo y el escudo, y estuvo esperando, y sería esto al salir el sol. A esta hora que oís, cabalgó el rey Lisuarte con gran compañía de hombres buenos, y fuese un campo que había entre la villa y la floresta. Y ahí vino Dardán muy armado, sobre un hermoso caballo, y traía a su amiga por la rienda lo más ataviada que él llevarla pudo. Y así se paró con ella ante el rey Lisuarte y dijo: Señor, mando entregar a esta dueña de aquello que debe ser suyo, y si hay caballero que diga que no, yo lo combatiré. El rey Lisuarte mandó luego a otra dueña llamar, y vino ante él y díjole: Dueña, ¿habéis quien combata por vos? Señor, no, dijo ella llorando. El rey hubo de ella un muy gran duelo, porque era buena dueña. Dardán se paró en la plaza donde había de defender, donde había de atender hasta ahora, de tercia, así armado. Y si no viniese él ningún caballero, darle, y al rey, su juicio, que era así costumbre. Cuando las doncellas así lo vieron, fue la una cuanto más pudo a lo decir a Amadís. Él cabalgó. Y tomando sus armas dijo a Gandalín y a la doncella que se fuesen por otra parte, y que si a él su honra de la batalla se partiese, que se fuesen a los tendejones, y que ahí acudiría él. Y luego salió de la floresta todo armado, y encima de un caballo blanco, y él se iba hacia donde era Dardán, aderezando sus armas. Cuando el rey y los de la villa vieron al caballero salir de la floresta, muchos se maravillaron quién sería, que ninguno lo pudo conocer.
Mas decían que nunca vieron caballero que tan hermoso pareciese armado e a caballo. El rey dijo a la dueña reutada: «Dueña, ¿quién es aquel caballero que quiere sostener vuestra razón?» «Así me ayude Dios», dijo ella. «No sé, que nunca le vi que me miembre». Amadís entró en el campo donde estaba Dardán y díjole: «Dardán, ahora mantén razón de tu amiga, que yo defenderé la otra dueña con la ayuda de Dios. Quitarme de lo que te prometí». «¿Y cómo me prometisteis?», dijo él. «¿Que me combatiría contigo?», dijo Amadís. «Y esto fue por saber tu nombre cuando fuiste villano contra mí. Ahora vos precio menos que antes», dijo Dardán. «Ahora no me pesa cosa que me digáis», dijo Amadís, «que estoy cerca de me vengar, dándome Dios ventura». «Pues venga la dueña», dijo Dardán, «e otórgate por su caballero y véngate si pudieses». Entonces llegó el rey y los caballeros por ver lo que pasaba. Y Dardán dijo a la dueña: «Este caballero quiere la batalla por vos. ¿Otorgáis vuestro derecho?». «Otorgo», dijo ella. «Y Dios le dé por ende buen galardón». El rey midió a Amadís y vio que tenía el escudo falsado por muchos lugares, y derredor cortado de golpes de espada, y dijo contra los otros caballeros: «Si aquel caballero extraño demandase un escudo, dárselo y han, se lo darán». Demandase un escudo, dárselo y dan con derecho. Mas tanto había Amadís la cuita de se combatir con Dardán, que en otro no tenía mentes, teniendo aquellas sucias palabras que le dijera en la memoria muy más frescas y recientes que cuando pasaron, en que todos debían tomar ejemplo y poner freno a sus lenguas, especialmente con los que no conocen, porque de lo semejante muchas veces ha acaecido grandes cosas de notar. El rey se tiró afuera, y todos los otros, de Dardán y Amadís, movieron contra sí de lueñe. Y los caballeros eran correntes y ligeros, y ellos de gran fuerza, que se hirieron con sus lanzas tan bravamente, que sus armas todas falsaron. Mas ninguno no fue llagado y las lanzas fueron quebradas, y ellos se juntaron de los cuerpos de los caballos y los escudos tan bravamente, que maravilla era. Y Dardán fue en tierra, de aquella primera justa, mas de tanto le vino bien, que llevó las riendas en la mano, y Amadís pasó por él. Y Dardán se levantó a Ina, y cabalgó como aquel que era muy ligero, y echó mano a su espada muy bravamente. Cuando Amadís tornó hacia él el caballo, viólo estar de manera de lo acometer, y echó mano a la espada, y fuéronse ambos a acometer tan bravamente, que todos se espantaban en ver tal batalla, y las gentes de la villa estaban por las torres, y por el muro, y por los lugares donde a lo mejor podían ver el combatir. De las casas de la reina eran sobre el muro, y había ahí muchas finiestras donde estaban muchas dueñas y doncellas, y veían la batalla de los caballeros, que les parecía espantosa de ver, que ellos serían por encima de los yelmos, que eran de fino acero, de manera que a todos parecía que les ardían las cabezas. Se alegraron en el gran huengo de que de ellos salía, y de los arneses, y otras armas hacían caer en tierra muchas piezas y mallas, y muchas rajas de los escudos. Así que su batalla era tan cruda que muy gran espanto tomaban los que la veían, mas ellos no quedaban de herir por todas partes, y cada uno mostraba al otro su fuerza y ardimiento. El rey Lisuarte, que los miraba, como quiera por muchas veces cosas de afruenta pasado hubiese por su persona he visto por sus ojos, todo le parecía tanto como nada, y dijo: «Esta es la más brava batalla que hombre vio. Quiero saber qué fin habrá. Haré figurar en la puerta de mi palacio a aquel que la victoria hubiere, que lo vean todos aquellos que hubieren de ganar ahorra, que lo hubieran de ganar honra». Andando los caballeros con mucho ardimiento en su batalla como oides, hiciéronse muy grandes golpes sin un solo poco holgar. Amadís, que mucha saña tenía de Dardán, y que en aquella cosa de aquel rey, donde su señora era esperaba morar, porque por su mando la sirviese, viendo que el caballero tanto se le detenía, comenzóle a cargar de grandes y duros golpes como aquel que si alguna cosa valía. Ahí más, en otra parte donde su señora no fuese, lo quería mostrar. De manera que antes que la tercia llegare, conocieron todos que Dardán había lo peor de la batalla. Pero no de manera que se no defendiese tan bien, que no estaba ahí tan ardid como en él, que no estaba ahí tan ardid que con él se osase combatir. Mas todo no valía nada, que el caballero no extraño no hacía sino mejorar en fuerza de ardimiento, y heríalo tan fuertemente como en el comienzo, que todos decían que nada le menguaba sino su caballo, que ya no era tan valiente como era menester. Y otros sí,
Además, cada una de las pretensiones o peticiones que se ponen después de la principal. He otro sí, aquel con quien se combatía, que muchas veces se tropezaban e enojaban con ellos que a duro los podían sacar de paso. Edardán, que mejor se cuidaba combatir de pie que de caballo, dijo a Amadís: caballero, nuestros caballos nos fallecen, que son muy cansados, y eso hace durar mucho nuestra batalla. Yo creo que si anduviésemos a pie, que a rato hubiese que te habría conquistado. Esto decía tan alto que el rey y cuantos a él lo oyeran, y el caballero extraño abó de muy grande vergüenza, y dijo: pues tú te crees mejor que defender a pie que a caballo. Apeémonos a defiéndete, que lo has mucho menester, aunque no me parece que a caballo debe dejar su caballo en cuanto pudiere estar en él. Aunque no me parece que caballero debe dejar su caballo en cuanto pudiere estar en él. Así que luego descendieron de los caballos sin más tardar, y cada uno lo que le quedaba de su escudo, y con gran ardimiento se dejaron ir el uno a otro, y firiéronse muy más bravamente que antes, que era maravilla de los mirar, pero de mucho había muy gran memoria el caballero extraño, que se podía mejor a él llegar, y heríalo de muy grandes golpes, y muy a menudo, que no le dejaba holgar. Pero veía que le era menester, y muchas veces lo hacía revolver de uno y otro cabo, y en algunas otras, a hinojar, arrodillar. Tanto que todos decían: ¡locura!, demandó Dardán cuando quiso descender a pie con el caballo, que no se podía a él llegar en su caballo, que era muy cansado. Así traía el caballero extraño a Dardán, a toda su voluntad, que ya pugnaba más en se guardar de los golpes que en herir. Y fuese tirando fuera contra el palacio de la reina, y las doncellas, y todos decían que moriría Dardán si más en la batalla profiase. Cuando fueron debajo de las finiestras, decían todos: ¡Santa María, muerto es Dardán! Entonces oyó hablar Amadís a la doncella de Dinamarca, y conocióla en la fabla, y cato suso y vio a su señora Oriana, que estaba en una finiestra, y la doncella con ella. Y así, como la vido, la espada se le revolvió en la mano, y su batalla y todas las otras cosas le fallecieron por la ver. Dardán, o voy a cuanto de vagar, y vio que su enemigo cataba otra parte, y tomando la espada con ambas manos, diole tal golpe por encima del yelmo, que Gelo hizo torcer en la cabeza. Amadís por aquel golpe no dio otro, ni fiso sino enderezar su yelmo. Y Dardán lo comenzó a herir por todas partes. Amadís lo fería pocas veces que tenía el pensamiento mudado en mirar a su señora. También Lanzarote se queda absorto al ver a su amada, lo que aprovecha a su adversario. A esta hora comenzó a mejorar Dardán y él a empeorar. Y la doncella de Dinamarca dijo: en mal punto vio aquel caballero acá alguna, que así, perdiendo, hizo cobrar a Dardán que al punto de la muerte llegado era. Cierto no debiera el caballero. A tal hora, su obra fallecer. Amadís que lo oyó, obó tan grande vergüenza que quisiera ser muerto, con temor que creía su señora que había en él cobardía, y dejóse ir a Dardán, e hirió por encima del yelmo tan fuerte golpe, que le hizo dar de las manos en tierra, y tomóle por el yermo y tiró tan recio que se lo sacó de la cabeza, y diole con él tal herida que hizo caer aturdido, y dándole con la manzana en la espalda, en el rostro le dijo: Dardán, muerto eres, si a la dueña no das por quita. Él le dijo: ay, caballero, merced, no muera, yo la do por quita. Entonces se llegó el rey a los caballeros, se lo oyeron. Amadís, que con vergüenza estaba de que lo aconteciera, fue a cabalgar en su caballo y dejó seguir lo más que pudo contra la floresta. Él, amiga de Dardán, llegó a donde él tan maltrecho estaba y díjole: Dardán, de hoy más no me cates por amiga vos, ni en otro mundo que en el mundo sea, sino aquel buen caballero que ahora fizo en batalla. ¿Cómo?, dijo Dardán. Yo soy por ti vencido y escarnido, ¿y quieresme desamparar por aquel que en tu daño y en mi deshonra fue? Por Dios, bien eres mujer, que tal cosa dices, y yo te daré el galardón de tu aleve. Y metiendo mano en su espada que aún tenía en su cinta, diole con ella tal golpe que le echó la cabeza a los pies. Después de esto, estuvo un poco pensando y dijo: ay, cativo, que hice que maté la cosa del mundo que más amaba, mas yo vengaré su muerte. Y tomando la espada por la punta la metió por sí, que no se pudieron acorrer, aunque en ello trabajaron, y como todos se lo llegasen a lo ver por maravilla, no fue ninguno en pos de Amadís para lo conocer. Mas de aquella muerte plugó mucho a todos los más, porque este,
porque aunque este Dardán era el más valiente y esforzado caballero de toda la Gran Bretaña, su soberbia en mala condición facían que no las emplease sino en injuria de muchos, tomando las cosas desaforadas, teniendo en su más fuerza el gran ardimiento del corazón que el juicio del Señor muy alto, que con muy poco del poder, face que los muy fuertes, de los muy flacos vencidos y deshonrados sean. Fíjate esto, güey. Capítulo 14. Cómo el rey Lisuarte hizo sepultar a Dardán e a su amiga, e hizo poner en su sepultura letras que decían la manera como eran muertos. Guacha el capítulo, güey. No hay. Bueno, muchísimas gracias por venir a este ejercicio de resistencia cultural. Les agradezco a ustedes por participar y por llegar hasta este punto. Si te está gustando, deja un pulgar hacia arriba. Si no, deja un pulgar hacia abajo. Ya sabes, ya te puedes suscribir, formar parte de este ejercicio de resistencia cultural como calavera, como camarada colaborador. O ahí hay un link de PayPal por si quieren darme las gracias de una manera capitalista. Si no, no hay pedo. Aquí vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Y nos vemos a la próxima. Chao.